Te quiero contar, Martín, además que nosotros hemos, para no quedarnos atrás, hemos querido tener un detalle, una sorpresita con el equipo que hemos preparado para algunas mamitas que nos acompañaron, así como nosotros que hemos estado trabajando esta madrugada. Así que vamos a ver la nota. Adelante. Mi hijo quiere estudiar para ser ingeniero. Ay, cuánta satisfacción me daría ver lograr sus sueños, ¿no? Eso. Uf, eso es. La mamá de un ingeniero. Uy, no. ¿Y el otro qué le gustaría hacer? Mi hija quiere ser doctora. Ese es su sueño desde inicial. Como decenas de madres trabajadoras, Teresa recibió su Día de la Madre laborando en busca de conseguir su máximo anhelo: ver a sus hijos de 12 y 17 años convertidos algún día en profesionales. Ella se dedica a barrer las calles en los alrededores de la avenida Arequipa. Barre 30 calles por madrugada y ese esfuerzo queríamos reconocer. Tenemos algo para usted. Pero espérese, ¿eh? Acá tengo algo. ¡Tarán! Un detallito que dice: te quiero mucho, señora. Esperamos que este globito le guste, que le alegre en su día de la mami. Y valoramos su esfuerzo. Sepa que lo valoramos. Muchísimas gracias, le agradezco. Y usted también es mamá. No lo soy, pero ojalá en un futuro. Que usted sea mamá, va a experimentar lo maravilloso que es ser mamá. Ese creo es el mejor regalo. Uy, sí, eso es. Muchísimas gracias. Felicitaciones. ¿Le puedo dar un abrazo? Sí. Señora, feliz día. Que la pase muy linda. Es mi primer regalo. El Día de la Madre también puede ser un día difícil para aquellas mujeres que perdieron algún hijo y que les ha tocado además hacer el papel de padre y madre para ellos, como es el caso de Lucía, quien es miembro de Serenazgo de San Isidro. ¿Falleció? Sí, este año mi hijita cumple un año. ¿Qué edad tenía? 26 años. ¿Usted es una madre joven, pero ya ha perdido un hijo? Uh-huh, así es, pero mi hijita pasó una vida mejor, pero pienso que donde se encuentra está muy bien. Imagino que este día entonces es un poquito difícil para usted. Sí, poquito difícil, pero gracias a Dios que todavía tengo hijos que me necesitan. Lucía, pero no llores. Queríamos hoy día alegrarte. Mira lo que te he traído. ¡Tarán! Un pequeño detallito de parte de Latina Noticias por tu gran labor como mamá y más con lo que me has contado. Quiero que sepas que te admiramos y te queremos. Aún sin conocerte, con lo poquito que nos has contado, felicitaciones. A Carmen Rosa la encontramos guardando sus golosinas. Por mantener a su único hijo, trabaja en un puente de la vía expresa desde el mediodía hasta las 3 de la mañana. ¡Feliz Día de las Madres! ¿Cómo está, señor? Usted es mamita, me imagino. Sí. ¿Cómo está? Mire, le mostré este pequeño detalle. ¿Cómo está? Aquí aguantando el frío. Feliz Día de las Mamitas, pero trabajando mucho por los hijos. Sí. Ah, ya se está retirando ya. Sí. Todo el día trabaja, señor. ¿Cuántas horas al día más o menos? Ah, más o menos ya pues será pues 12, más de 12 horas. Cualquiera que sea tu trabajo u oficio, donde quiera que estés, feliz día, mamá, y gracias por todo lo que haces por tus hijos que te esperan en casa. Calu, regresamos contigo. Sí, Martín, seguimos aquí en el mercado de flores. Bueno, ha sido muy bonito desarrollar esta nota porque ver las caritas sorpresa de las mamás. Pero ahora, hijos, atentos, por favor, los precios, el detalle es importante. Nosotros seguimos en el mercado de flores de Piedraliza. Aquí vamos a comentarles un poquito los precios. Sí hay que mencionar de que han subido en un más o menos 30%. Algunos detalles que estaban entre 40 soles, más o menos los arreglos, ahora han subido hasta 70, 80 soles, casi el mismo tamaño. Pero bueno, es igual importante tener ese gesto, ¿no? Bueno, esa es la información que tenemos hasta ahora, Martín, de cómo se viene desarrollando este día festivo e importante para las familias en general. Martín. Muchas gracias, Calú, por este enlace. En algunos minutos más, por supuesto, tendremos otros también con relación a esta jornada.